Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de mi walkthrough 100% de Ghost of Tsushima en la máxima dificultad, en el modo letal y sin recibir daño. En el episodio de hoy vamos a estar haciendo una misión que ya no tiene que ver ahora mismo por el momento con ningún NPC. En el episodio anterior hicimos cadena de misiones de Ishikawa, pero hoy vamos a estar haciendo esta misión y también vamos a estar haciendo un duelo, así como alguna exploración de esta zona de aquí, ¿vale? De la ensenada de Wakou, las fuentes de la señora Sanjo, por aquí, por esta zona, ¿vale? O sea, hoy va a ser un episodio de una secundaria más exploración y combates. La misión que vamos a estar haciendo secundaria se llama Los Niños del Río. Dice, se cuentan extrañas historias de criaturas que atacan a pescadores en Akashima. Investigaré y descubriré qué sucede. Bien, esta historia está relacionada con que en varias zonas de Tsushima corre la leyenda de que ahí, justamente donde estamos yendo ahora, a la vera del río hay unos kappa, que son unos seres mitológicos japoneses, de la mitología japonesa, del folclore japonés, que son una especie de tortugas que pueden llegar a andar sobre dos patas, tienen como una forma humanoide, y tienen la peculiaridad de que intentan ahogar a los niños y a los adultos y a los ancianos que no se pueden defender. Si al kappa tú le haces una reverencia, digamos como saludarías a cualquier otra persona, con esa educación el kappa te devuelve la reverencia, se le cae un agua que tiene en una especie de cuenco que tiene en su cabeza, de un hoyuelo que tiene en su cabeza, y el kappa queda atontado unos minutos y a ti te da tiempo a escapar sin que te ahogue. Si tiene que ver con kappas o no, es algo que no quiero saber hasta que lo descubra con vosotros. Hoy, por cierto, estoy yendo con el set de espadachín de Ronin. お侍様、化け物がいるんです。ゆうべ現れて見ましたか。落ち着け。お主の名は？シノでございます。 死の、して何を見た？川の子、河童です。妖怪の？確かか。かつて父に聞かされた通りでした。川に住み、地面に爪痕を残し。殺されずに済んだのか？父が追い払い、私は隠れていたので。 すると水が跳ねて叫び声が。父親を探してみよう。家におれ。水辺に寄るでないぞ。 Los niños del río. お気をつけください。カッパは空腹のはず。 Bien. Desde luego la ambientación que consiguen crear con dos sonidos distintos y la música del ambiente, el sonido del ambiente, ¿veis? Es increíble. Perfectamente podrían hacer un juego que estuviera relacionado con el terror japonés. La otra opción que podría coincidir, monos o osos, monos lo dudo en esta parte de la isla, pero quizás podrían ser osos si no fuera porque solo vemos dos huellas. Los osos para desplazarse usan las cuatro patas, normalmente a dos solo se ponen para atacar y pocas cosas más. Cazar en algunas ocasiones. Lo más probable es que sean humanos. Quizás niños que estén hambrientos, puede ser. Pero como estáis viendo, son pisadas dobles, o sea, tiene que ser alguien que va erguido. Y animales que coincidan con esta descripción, ya os digo que el humano es el único que coincide. Hay una posibilidad de que sea un niño, aunque ya estoy viendo un cadáver, y dudo mucho que un niño sea capaz de eso por mucha hambre que tenga, a menos que tenga un arma. Mongoles al fondo, ¿los veis? ¿Habéis visto cómo ha salpicado el agua?
Como si estuviesen insinuando que ahí había un kappa. Vale, esto me lleva a la conclusión casi definitiva que es un adulto el que lo ha hecho, no un niño. Por lo que estoy viendo, hay humanos en aquella cañada de allí, ¿lo ves? Así que seguramente fue un grupo de bandidos el que atacó, mató al padre y robó la comida. ¿Los veis ahí al fondo? Cuento desde aquí 5, quizás 6. No se merecían otra cosa, desde luego. Lo único que me da pena es que no hubiese más. Tenían aquí su campamento, ¿veis? Debían de robar a las aldeas de alrededor, aprovechando que no tenían quien las defendiese. Flauta, una sencilla flauta hecha a mano que los bandidos le robaron al padre de Shino. Lo único que podemos hacer es devolverle la flauta del padre y decirle que los bandidos están muertos. Es una pena. Todas las historias que suceden en Tsushima son así de tristes por culpa de la invasión. Como ya os había explicado en algún episodio hace bastante tiempo, con el tema de la invasión, la proliferación de bandas aumenta muchísimo. Al no tener a los samuráis para hacer de policía, que es realmente lo que hacían, proporcionan una seguridad y principalmente luchar contra bandidos, las bandas de bandidos proliferaron
en suma manera. Y atacaban a los poblados, a cualquier viandante, personas que estuvieran en los bosques, por ejemplo. Cualquier cosa era atacada por bandidos.仕業です。カッパではない。賊だ。いえ。こんなひどいこと人には。追い込まれれば化け物になるのが人というもの。行く当てはあるのか？ 赤島におばがおります。これは父親のものか。はい。どうもありがとうございます。さようなら。すぐに立ちます。 Es una pena que siempre tenga que acabar todo así en muerte. Bien, nos han dado un talismán que se llama Talismán de la Contundencia. Aumenta el daño desequilibrante de forma moderada. Y probablemente me lo voy a equipar ahora mismo, ya que los talismanes de contundencia me interesan bastante a la hora de nulificar enemigos. Es decir, cuando un enemigo está con la guardia rota, no te está atacando. Se pasa unos segundos mareado. Bien, con esta triste misión hecha, me voy a desplazar hasta el Haiku de Akashima. De hecho, voy a ir paseando en lugar de desplazarme hasta el duelo en el pantano anegado. Son 5 duelos en total. La historia que nos han explicado así muy por encima, ya que aparecen de manera muy abrupta, es que son 5 sombreros de paja contratados para darnos muerte. Y nosotros siempre los encontramos porque o nos están esperando en algún punto clave o han tomado un rehén y nos piden que vayamos, cosas por el estilo. El primero de todos los duelos lo realizamos contra el único de los duelistas pacíficos y que tenía algo de honor. Estaba esperando en una playa, estaba pescando y nos dio la opción de combatir cuando quisiéramos. Este, cuando lo encuentras por primera vez, tiene un rehén consigo. Voy a llamar a Nobu. Y amenaza con matarlo si no te enfrentas en duelo con él. ¿Veis? Está esperando allí al fondo. Bien, vamos a intentar encontrar un punto desde el que acceder al duelo, que supongo que será este de aquí, ¿verdad? ¡Sakai-jin! ¡Ike, Wappa! ¡Uragiri-mono-no-sugegasashi!
Épico. Dios. Saraba, Ronin. Bien, ahora que hemos hecho el segundo de los 10 duelos que aparecen, de los 5 duelos, perdón, que aparecen aquí, aunque luego más adelante este número, si no me equivoco, se extiende en los DLCs, vamos a pasar a explorar esta región de aquí, ¿vale? La región del puente de la señora Sanjo, la ensenada de Wako y demás. Hay varios coleccionables que me gustaría recoger en el episodio de hoy, así que vamos a llamar a nuestro querido Nobu y vamos a ir a por ellos. Esta es una zona de sombreros de paja, ¿vale? O sea, en esta zona del norte, o del centro del mapa, como queréis llamarlo, hay algunas zonas específicas donde hay más concentración de sombreros de paja que de mongoles. Es como que los mongoles les han, o el Khan, mejor dicho, les han permitido que esa zona la controlen ellos, ¿vale? La dirección de la interrogación es a unos 500 metros en aquella dirección, así que vamos a acelerar un poco para llegar hoy. Y un caballo aquí perdido. Qué curioso, ¿verdad? ¿Qué haces aquí perdido, amigo? ¿Es alguna clase de easter egg? Qué curioso, ¿verdad? Ver un caballo blanco ahí perdido. Con montura y todo. Bien, si no recuerdo mal, esta zona de aquí ya estaba medio limpia. La limpié en su momento. Es que puede que me equivoque. La granja Ijima. Sí, ya la limpié en su día. Vamos a aprovechar a acelerar un poquito y llegar hasta la ubicación, ¿vale? Ah, fijaos cómo cambian los campos, ¿eh? Cambian a un tipo de flor que es completamente roja. Qué guapo. Esta zona de aquí es totalmente nueva por descubrir para mí, ¿eh? Bueno, y para vosotros también, si estáis siguiendo este Let's Play. Este walkthrough. Vamos a tomar este camino. Y vamos a acercarnos. Ya sabéis que yo juego este juego en especial de una manera muy tranquila, despacio, no tengo prisa. Y creo que se disfruta mucho más así de todos los detalles y del rico mundo que tenemos de frente. Aunque sí que os digo que me gustaría encontrarme con algún sombrero de paja para enfrentarme a ellos. Estoy viendo desde aquí, eso de allí probablemente, veis al fondo, dos banderas, tres banderas. Probablemente sea otra zona de duelos. Y luego también estoy viendo una puerta Tori, que nos debería de conducir hasta un santuario sintoísta. Con lo cual coleccionables vamos a tener. Luego además veo aquí un campamento que está vacío, sin motivo aparente. De hecho, han estado aquí hace poco porque hay un fuego encendido. Y si os fijáis, aquí ya nos están advirtiendo. Ah, fijaos, esta señal está completamente vacía. ¿Veis que no tiene nada? Qué curioso.
El amanecer rojo, ¿eh? El amanecer rojo sobre el campo de flores rojo. Qué bonito. Como estáis viendo, ahí hay un pájaro que nos está intentando llevar. Haiku de Umugi. Umugi es la zona en la que hay una cala y hay un... una banda de saqueadores y de piratas, ¿vale? Saqueadores y piratas que se llevan bien con el tío de Jin y que puede ser que nos ayuden a sacar o a introducir gente en Japón. Reflexión sobre la perseverancia. Me encanta que esté Nobu cerca mío, la verdad. Cinta de la perseverancia, un fiel reflejo, mar de rojo renacer, nunca fallará. Oh, tiene un sapo, qué bonito. Qué guapo. Esto de aquí es un sapo, si no me equivoco, ¿verdad? Una especie de tortuga, de rana o de sapo con los brazos cruzados, parece. Bien, este es el haiku número 13 de 22. Aunque por el momento esa cinta no me la pondré, porque llevo este set equipado ahora mismo. Bien, por lo que estoy viendo, la ubicación es otra distinta, está más hacia allí, como estáis viendo. Sin embargo, aquello de allí es una madriguera de zorro. Esta zona es muy virgen y apenas la hemos visitado, por lo tanto tenemos muchos coleccionables alrededor. Bien, antes de nada, quiero visitar aquella montaña de estandartes de allí, ¿vale? Y por lo que veo, es un duelo. Es un duelo, va a ser un duelo. Claro, todos se muestran así. Es la manera que tiene el juego de identificar visualmente que hay un duelo. Con estos estandartes así, mono. Los clavan todos y aquí tienes un duelo. Me gustaría realizar un duelo por episodio, no todos en el mismo capítulo. ¿Vale? Así que por el momento este lo voy a dejar sin hacer. Si os fijáis, cuando hago duelos, intento no llevar la armadura de Gosaku, porque está tremendamente rota para los duelos. La armadura de Gosaku rompe mucho la postura del enemigo. Entonces, si lo combinas con el talismán de que el enemigo está 6 segundos sin poder defenderse cuando le rompes la postura, puedes estar rompiéndole la postura cada 3 básicos de la espada mejorada. Si tienes el camino de la roca mejorado y hace más daño contra espadas, puedes estar constantemente así. Y realmente convierte los duelos en algo muy simple, muy fácil. Obviamente hay duelos más adelante que están preparados para hacerle counter a esa estrategia del Gosaku, pero... demasiado al campamento. Si no me equivoco, esto es un campamento de... Ah, pero hemos tenido suerte, no hay nadie.
Santuario Inari honrado. Bien, vamos a acariciar la barriguita del zorro, si es que aún está por aquí. Y con esto tenemos otra madriguera de zorro más, en este caso la 30 de 49. Nos acercamos al final de los santuarios, ¿eh? No nos quedan muchos. Bien, con esto completado, seguimos teniendo una interrogación por descubrir más adelante. Vamos a comprobar ligeramente el mapa. Tenemos una aquí, una aquí, una aquí. Está todo muy cerca, ¿eh? Eso es genial. Quizás tengamos algún pilar del honor. Realmente, en las notas de este episodio solo tengo comprobar las interrogaciones circundantes, pero no tengo nada puesto aparte del duelo. Nada destacado. Yo tengo siempre un guión, como os he comentado en algún episodio, donde me doy ciertas notas sin llegar a darme spoilers. Para evitar, obviamente, pues eso, el que te sorprenda algo. Parece un santuario Inari, ¿verdad? Sí, lo es, efectivamente. Santuario de la Piedra Escarlata. Vale, para escalarlo, asumo que tendré que ir por el otro lado. Hemos visto otro santuario como este, que se encuentra en medio de la nada. En una zona plana. Oh. ¿Queréis pelear? Son estos. Lo de la bomba quería probar una cosa, y demostrarla al mismo tiempo, para que veáis el tema del daño. Como tengo el daño a nivel base, o sea, al nivel 1, aunque yo le doy a ejecutar al enemigo cuando el enemigo está tirado en el suelo, me hacen falta dos ejecuciones para poder tirarlo, lo cual, para poder matarlo del todo. Lo cual me hace gracia, porque es cierto que me gusta mucho tener el daño reducido porque aumenta mucho la dificultad. Estoy viendo quizás un estandarte ahí arriba, no, es una flor. Pero al mismo tiempo lo hace muy complicado y muy divertido. Bien, creo que la entrada puede ser que sea esta. ¿O no? No, esta no es la entrada. Pero para que veáis, ¿eh? O sea, realmente el daño reducido también afecta a la ejecución. Porque la ejecución es un daño que normalmente suele hacer el máximo de la vida del enemigo. Cuando el enemigo está aturdido, a excepción de que sea un jefe. O que sea un jefe de campamento. Pero en este caso a los espadachines también les cuenta. Y no se les mata de una. Estos arcos Tori llevan al santuario de la Piedra Escarlata a Tsukuyomi, Kami de la Luna. Vale, esta es la entrada del santuario. Ahora vamos a ver por dónde exactamente es que tenemos que ir. Aunque estoy viendo varias opciones. Creo que la principal es esta, ¿verdad? Aunque parezca la secundaria, realmente si hubiéramos ido de frente, nos daríamos cuenta que no hay acceso. Como pasa en todos los templos. Vale. Nos llevamos esta flor. Es increíble lo bien configurado que está el sistema de plataformas en este juego, ¿eh?
Es increíble porque es preciso, es efectivo. Funciona cuando tiene que funcionar. Es una maravilla. Desde luego, no me puedo quejar. Tengo que repetir esta sección por haberme quedado con la flor, pero merece la pena. Si hubiera caído aquí en el suelo, como estáis viendo, hay unas flores allí. Tengo 20. Bueno, me puedo permitir quedarme sin esta flor. Aunque antes incluso de rezar, yo os recomiendo siempre que paséis por detrás del santuario. Porque fijaos, podéis encontrar madera de cera, de cedro... O sea, cosas realmente interesantes. ¿Veis? Incluso hay una flor. Talismán de Tsukuyomi, el talismán del Kami de la Luna. Los enemigos asesinados sueltan más munición y suministros. Oh, podría ser interesante, desde luego. Aunque realmente los suministros, ahora mismo, no es algo que realmente me interese demasiado. ¿Os creéis que me iba a quedar sin recoger la flor, verdad? Pues no. Bien, ahora la pregunta. La manera más rápida para volver al inicio es por aquí. Bien. Con esto hecho, vamos a investigar esta interrogación y esta también. Y a seguir avanzando un poquito. Me gustaría que este capítulo no fuera tan largo, pero es que últimamente estoy tan metido de lleno en el desarrollo de la historia y en avanzar y progresar, que es que todos los episodios me salen 50 minutos, pero no lo hago a posta, es simplemente que estoy muy entretenido jugando y se me va el santo al cielo, a pesar de que yo tengo ahí mi timer en la cabeza. Vale, esto aquí va a ser un enfrentamiento, así que no hace falta ni que me acerque, ¿vale? Por el momento. El siguiente, si no me equivoco, va a ser un campamento, puede ser, sí, es un campamento. Es este de aquí, es una especie de casa, por lo que estoy viendo. Posada Luz Musgosa. Antes de hacer nada, necesito ver cuáles son los requisitos del lugar. Desequilibra espadachines con ataques pesados. Postura de la piedra, 0 de 3, no debería ser un problema. Go!
Bien, según mis notas, aquí hay un artefacto mongol, que si no me equivoco es este de aquí, que es la bomba mongola. Es el artefacto número 23 de 50. Dice, bomba mongola. La expansión del imperio mongol ha propiciado avances en el arte de la pólvora, como bien podría ilustrar la apropiación de la bomba atronadora de cielos, desarrollada por primera vez en China entre los siglos XII y XIII. Esta bomba de mano está hecha con hierro fundido y la espoleta ajustable permite al usuario adaptar la mecha a la distancia con el objetivo. Fijaos, siglo XII usándola. Increíble. Realmente OP, o sea, totalmente fuera del tiempo está este instrumento. Este es el artefacto mongol número 23 de 50. Bien, con esto recogido, ya solo nos queda terminar de limpiar el campamento y tomar todos los recursos que podamos. No os preocupéis, para aquellos que os gustaría ver cómo sería un combate con el máximo daño, puesto que en futuros episodios estaré como 5, quizás 6 capítulos jugando con el máximo daño que yo pueda tener, que de todas formas no voy a adquirir el máximo, pero sí voy a dejar, por ejemplo, 2 o 3 mejoras de la katana para que veáis cómo sería el daño, pues no al 100%, pero sí a un 70%. Ahora mismo está al 0%, para que nos entendamos. Así que no os preocupéis por eso, ¿vale? Esta región me gusta mucho, la verdad. La región de Umugi me gusta mucho. Tiene muchos biomas juntos y distintos, y de muchos colores. Bien, vamos a entrar aquí dentro de la casa. A ver qué nos encontramos. Este perfectamente era un lugar, un campamento para hacerlo como el fantasma, ¿eh? Porque estoy viendo muchas aperturas dentro del hogar que me hubiesen permitido colarme y hacerlo al revés, en lugar de fuera adentro, de dentro afuera. O sea, desde dentro de la casa eliminar todos los objetivos y después ir moviéndome desde fuera, por los tejados y por las alturas. De todas formas, bajo mi estándar y bajo mi opinión, yo creo que es más divertido hacerlo a espada. Es cierto que cuando llevas 2 o 3 episodios haciendo la espada, te apetece cambiar y así vas rotando un poco y experimentándolo todo. Pero la espada requiere mucha más sangre fría, porque por ejemplo cuando te ves rodeado de enemigos la cosa cambia muchísimo. Bien, con este rastro de cadáveres y este fondo tan bonito, podemos dar por concluido el episodio de hoy. Fijaros, esto ya está limpio, con lo cual en este caso sí se ha despejado la niebla de guerra, pero no nos ha dado ninguna interrogación cercana. De todas formas, en el episodio que viene estaré realizando una misión que probablemente sea un conjunto de espadas Danza de la Ira. Voy a hacer esta. El próximo episodio va a ser un relato mítico. Nos van a dar un nuevo poder que es similar al que tenemos nosotros, que es ese choque que hace con la espada, ¿vale? Realmente se llama, para decirlo de manera precisa, se llama el golpe celestial. Pues es como el golpe celestial. Y además vamos a recibir un conjunto de espadas. Así que seguramente haga este. Bien. Esto es todo por el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Nos veremos en el siguiente. Como siempre, en la descripción tendréis todos los coleccionables de este episodio, que ha sido el 58. Y he tenido un total de 4 coleccionables, si no recuerdo mal. Nos vemos en el siguiente capítulo. Saludos.